¿Qué medidas concretas está tomando la Consejería de Agricultura y Ganadería en relación a la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos? Sí, gracias presidenta señor castaño sequeros eh, como bien sabe he escuchado en la pregunta anterior a su compañero del grupo parlamentario socialista y tuvo ocasión en la, en la comisión cuando se debatió ampliamente este tema de conocer eh, todo lo que se está haciendo desde la consejería de agricultura en el plan específico de actuación sobre admisibilidad de pactos en españa que es lo que exige la comisión europea un conjunto de actuaciones que llevan a cabo a través de la metodología cap en 2015 el control de calidad la de introducción de factores diferenciadores en zonas de dehesas o el concepto de actividad en mínima de pastos. Los resultados de todos estos trabajos, el resultado final, se debe remitir a la Comisión antes del 20 de diciembre de 2015, lo que está suponiendo y ha supuesto el análisis pormenorizado de cada una de las zonas y un intenso trabajo técnico. Mire, a mí también me gustaría eh, saltarme las normas a la torera, venir aquí y decir a cada uno lo que quiere oír. Pero, mire, hay que ser muy responsable. Y hay que tener en cuenta que estamos jugando con el dinero de todos los agricultores y de todos los ganaderos. Que a usted le puede resultar muy cómodo y yo se lo compro. Pero mire, es que cuando el Tribunal de Cuentas y cuando la Comisión Europea y el FEGA ve esto, que es lo que estamos encontrando nosotros, hay veces que no se cree que esto sean zonas pastables. Usted entenderá, le puedo enseñar muchas. ¿Eh? Se lo puedo enseñar. Lo conoce muy bien. Entonces, yo se lo compro. Mire, vamos a hacer una cosa. Admitimos absolutamente todo como zona eh, pastable y ampliamos los cap. Ahora, solo le voy a decir una cosa y le pido que haga algo muy simple. Primero, que sea usted y su grupo político quienes expliquen a los ganaderos que si hacemos esto pueden tener pérdidas sustanciales y pueden reducir. Considerablemente la realidad de la, de la cifra que ahora mismo percibirían si analizamos una por una qué es lo que están haciendo todos los trabajadores, porque vienen trabajando intensamente, y no le consiento que diga lo contrario, vienen trabajando intensamente para que los agricultores y ganaderos de esta comunidad autónoma hayan sido los únicos en el territorio nacional, los únicos que han tramitado las ayudas de la PAC y los anticipos en el mismo día en que la comisión lo permitía. Hágase cargo usted de que dejemos de hacer esto, dejamos de revisar uno por uno y hacemos todo. Ahora bien, en segundo lugar, comprométase usted a que cuando nos saltemos las directrices y demos por válido todo lo que nos parezca, y yo soy la primera que quiero apoyar, va a ser su grupo y ustedes los que se hagan cargo de pagar las correcciones financieras. No lo vamos a pagar ni los ciudadanos de Castilla y León ni el resto de los ganaderos y agricultores de Castilla y León. Si usted se compromete a pagar... Las sanciones que nos puedan llegar de Europa, aquí vale todo. Eso es demagogia, señoría. Eso es demagogia. No es ayudar a los ganaderos. Ayudar a los ganaderos es lo que está haciendo la Junta de Castilla y León. Es lo que ha hecho el Partido Popular cuando ha negociado en Bruselas que la convergencia no fuera algo lineal y café para todos, aunque comunidades autónomas como Castilla-La Mancha lo estuviera solicitando y que la máxima bajada haya sido del 30%. Y demagogia, porque... Si usted se para a ver los datos, verá cómo el trabajar uno por uno con todos y cada uno de los ganaderos, que no tienen problema ahora, porque esto no tiene nada que ver con las ayudas de la PAC, sino que vendrá con el tema de las ayudas agroambientales, que solo Castilla y León tiene, tampoco lo ha dicho. Otras comunidades autónomas ni siquiera tienen esa línea de ayudas. Pero mire, es que si hacemos lo que usted dice, y esto es general, dejarían de percibir la mitad de lo que están percibiendo. Pero ¿de qué estamos hablando? Los primeros que queremos ayudar a los ganaderos de Castilla y León somos Consejera, responsables de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Es la Junta de Castilla y León. Mire, le puedo consentir muchas cosas, pero demagogia con este tema la justa.